se llama Barrio Lindo. El quinto que le queda activo, el Wiu Wiu, ambulancias y demás. Bueno, mi gente, ahí la llevan. Y miren, miren la parte delantera, está ensangrentada. Dios mío, una mujer que venía a trabajar, mi gente, miren cómo ha terminado. Pues venía calibrando, él le dio con la goma del motor en la nariz de Baratón. Dios mío. Fue con la goma del motor que le dio ahí. La goma del motor que ya ustedes vieron en las imágenes, en su cara. Ahí están pidiendo que nos retiremos, no entiendo por qué, si esto es un cementerio público. Con información, nosotros no estamos con la autoridad. Sí, pero es una información, no estamos. Pero aquí están mandando a retirar a la prensa, no quieren que uno grabe. ¿Usted es el dueño del cementerio, caballero? Usted está grabando para recolectar una información, miren cómo lo están retirando. Llévalo el motor, está bien. Bueno, mi gente, ahí la llevan. Sí. Miren la parte delantera, está ensangrentada. Se venía calibrando, él le dio con la goma del motor en la nariz de Baratón. Dios mío. Fue con la goma del motor que le dio ahí. Está en estado delicado de salud, a recibir prácticamente la goma del motor que ya ustedes vieron en las imágenes. Estamos llegando ya donde fue que chocaron a una profesora supuestamente aquí. Esto pertenece ya a Barrio Lindo. El quinto que le queda activo, el Wiu Wiu, ambulancias y demás. Bueno, mi gente, ahí la llevan. Miren la sangre ahí, Dios mío. Fuerte accidente, aquí han chocado una profesora. Miren, está en mal estado la profesora. Miren el motor aquí, miren. Venía un individuo manejando un motor, levantando, parece, miren. Miren la parte delantera, está ensangrentada. Dios mío, una mujer que venía a trabajar, mi gente, miren cómo ha terminado. Miren la parte delantera del motor, ahí se la llevaron en la ambulancia, mi gente, de emergencia. Fuertes golpes recibió, se encuentra muy delicada. La persona supuestamente, aquí me dijeron que lo escondieron. Y llegó la policía y demás, el accidente fue... Fue en la parte de allá adelante, mi gente. Ustedes van a ver cómo quedó todo eso. Vamos a ver ahora la pasola. La tienen aquí guardada. Vamos a averiguar el nombre y todo. Miren, mi gente, cómo quedó la pasola de la profesora. Esa mujer recibió un fuerte golpe y se encuentra delicada. Y venía con un niño. Miren, mi gente. Un individuo venía ahí, dado al diablo, como dicen, porque así hay que decir. Lamentablemente, miren, esta mujer venía a laborar. Y miren cómo terminó la pasola. Se la llevaron rápido a recibir atenciones médicas. Bien, vamos a hablar con uno de los que se encuentra aquí, que labora con ella. ¿El nombre de tu hermano? Mi nombre es Darlington Margarín. ¿Cuál es el nombre de la profesora que salió mal herida? Es la profesora Alejandra, que venía a laborar temprano en la mañana, y un joven en una motocicleta, según tenemos la información, pues venía de manera calibrando, como le llaman ellos, y accidentó a la maestra, que venía por su derecha y venía despacio. Según tenemos entendido, los golpes los recibió fuertemente en la cabeza y la cara. Sí, los golpes que hemos visto es en la cara. Hay uno de los niños de ella que está un poquito delicado porque todavía no ha reaccionado, pero esperemos en Dios que todo se resuelva y que pueda estar bien y mejorarse. Toda la sangre en la goma, eso la goma delantera. Ver. Entonces le dio con la goma de motor aquí. Por eso es el impacto tan grande que ella tiene en la cabeza. Y el niño de ella, el más pequeño, cayó debajo del motor. Por eso el niño no, nada más habla, nada más abre los ojos y conoce, pero el niño está paralizado. Dios mío. El pequeño. El grande salió volando y él aparentemente no tiene daño en el cuerpo, pero él está muy nervioso. Y lo mandamos a la clínica para que lo evalúen, porque uno no sabe dentro de un rato qué puede suceder. La persona que chocó a la profesora dice que se lo llevaron. Se lo llevó el papá en un motor, en otro motor. El motor de él sí lo tiene la policía, pero el papá vino y se lo llevó. Pero cuando la me llegó, él estaba ahí, porque él está muy agorpiado también. ¿Él es menor de edad, el joven? No, es un joven grande. ¿No es estudiante? No es estudiante, es un adulto y él estaba, él está mal herido también, porque el impacto fue fuerte. Ambos se dieron, me imagino. Exacto, pero el papá dice que se lo llevó
Eso fue lo que tengo entendido, pero el motor sí lo tiene la policía. Entonces, ¿cómo se llama este liceo aquí? Liceo Jacobo Cornelio Valentín. Bueno, mi gente, lamentablemente, miren cómo salió. Esa profesora está en estado delicado de salud, a recibir prácticamente la goma del motor que ya ustedes vieron en las imágenes en su cara. Una información más del quinto toque de queda del Wiu Wiu, la leyenda, el más informado, mi gente. Lamentamos esta terrible tragedia que ha ocurrido. Bueno, mi gente, una información de último minuto. Nos encontramos aquí en el cementerio Guarionex, La Cigua, donde se encuentran haciéndole una inhumación a los restos de Miguel Eladio, mejor conocido como El Tío. ¿Recuerdan el caso que supuestamente este procedió a quitarse la vida de un disparo hace un tiempo atrás? Aquí se encuentran haciéndole una inhumación a los restos del cuerpo. Aquí hay ambulancias y demás. Ahí están pidiendo que nos retiremos, no entiendo por qué, si esto es un cementerio público. Con información, nosotros no estamos con la autoridad. No está permitido. Sí, pero es una información, no estamos. Sí, 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 estamos. Por favor. Bueno, aquí están mandando a retirar a la prensa, no quieren que uno grabe. Yo salgo, pero eso están coartando la prensa con eso. Se va a seguir grabando de afuera entonces, porque no quieren que uno grabe. ¿Usted es el dueño del cementerio, caballero? No. Se está grabando para recolectar una información. Miren cómo lo está retirando. Llévalo el motor, está bien. No, está bien, que lo lleven. Aquí no hay libertad de expresión ahora en estos tiempos. Simplemente, mi gente, igualando lo que es una información de una inhumación que se está haciendo. Nos mandaron a sacar del cementerio. Atención, Kelvin Cruz, yo pensaba que esto pertenecía al ayuntamiento de aquí de La Vega. Miren ahí como a mí y al tío mío nos están mandando a sacar. Aquí hay una noticia de interés donde están haciendo la inhumación de un cadáver y no han mandado a sacar porque no quieren que grabe. Y el guardia lleva el motor ahí están haciendo una inhumación allá, como que no se puede grabar, pero nosotros seguimos haciendo el trabajo aquí, mi gente. Aquí no se entiende por qué mandaron a sacar a uno, cuál es el misterio. Es una noticia así en exclusiva, la tenemos de último minuto aquí. Así que se acabó la libertad de expresión. Aquí es todo ahora. Uno no puede hacer el trabajo de informar. Aquí todo se hace tras bastidores, con un misterio y un secreto. Lamentablemente, vamos a quedarnos aquí a cubrir todo lo que está pasando. A ver, aquí ahora. Así que miren, sacaron a la prensa nosotros. Ahí están haciendo una inhumación aquí, como les dije. Parece que van a hacer más pruebas sobre el fallecimiento del ya nombrado. Hay guardias y demás. No entiendo cuál es el misterio. Bueno, ahí están los guardias. Vamos a ver. A ver, prohíban que uno grabe de aquí de la calle. Bien, mi gente, para que tengan algo en claro, aquí no se ha grabado ningún tipo de cadáver, aquí simplemente se estaba investigando la información de por qué se está haciendo la inhumación del tío en estos momentos, en la mañana de este miércoles, aquí en el cementerio Guarionés de La Cigua. Se encuentran ahí esas personas que hacen esos trabajos y han puesto los dos guardias ahí. Así que uno no andaba buscando ningún tipo de controversia con esta noticia, sino tratando de buscar la información, porque es un cementerio que es público y no hemos faltado el respeto ni a la memoria de la persona, ni interrumpiendo su trabajo. Las autoridades, el deber de ellos es dar declaraciones de por qué se está haciendo eso. Lo que pasa es que aquí en La Vega todo hay que manejarlo con miedo, que fulano y eso se va a tener que acabar aquí. Porque no es a la mala, pero nadie está forzando tampoco. ¿Y qué es esto? Me voy, mi gente. Vamos a ver de qué se trata más adelante.